Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Dejar el Mundo Atrás para contarnos la historia de una familia, la cual tras alquilar una casa por sus vacaciones pasarán por varios momentos terribles. Por lo cual, luego de haber visto esta cinta de más de 2 horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Amanda y Ruth quedan impactadas al ver cómo la ciudad está siendo atacada de manera brutal por varios explosivos, los cuales se pueden ver a larga distancia. Por otra parte, George se sincera con Clay y le dice que ya sabía que esto iba a pasar, solo que nunca tuvo el valor de comentarlo ya que nadie le iba a creer. Por último, en una casa vemos a Rose, la cual descubre un búnker lleno de suministros, pero sobre todo encuentra un disco donde está toda la temporada de su serie favorita, así que prende la televisión y se dispone a ver el final de su serie, siendo de esta manera que se termina la película titulada Dejar el Mundo Atrás. Cabe mencionar que no tenemos una escena postcréditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero de arranque, todo lo que hemos visto es parte de un golpe de estado, siendo que las personas detrás de todo esto sabían que no podían atacar a una nación así de la nada, sino que más bien debían debilitarlos poco a poco para que así todo fuera más fácil. La manera de lograr esto era primero cortando todo tipo de señales para dejar a la gente a la deriva sin información y claro sin conexión a internet. Esto haría que la población se desespere ya que todos están acostumbrados a tener aparatos electrónicos. El segundo paso era generar los conflictos entre las mismas personas. Al estar desesperadas harían cualquier tipo de cosa. Y ya el paso 3 era el más fácil, que sería tomar control de la nación para hacer lo que quieran. Y en esta película pues evidentemente las personas detrás de este ataque ganaron, puesto que han generado todo tipo de caos, y no solo en la ciudad sino también en los bosques, ya que los animales también son afectados por todo tipo de ruidos. Sus propios instintos los ayudan a escapar del peligro, por eso aparecían muchos animales frente a nuestros protagonistas. Ellos querían avisar que algo malo estaba pasando dentro del ambiente, pero claro, nadie le tomó importancia a esto y siguieron con sus vidas. Lo más seguro es que todos se junten en el búnker donde está Rose y esperen a que toda la situación pase, pero no cabe duda que sus vidas van a cambiar para siempre. Todo será más complicado ya que no se sabe cuándo acabará esta guerra. Seguramente la mamá de Ruth se haya muerto en un accidente de avión. En el caso del hijo de la familia, él tiene que estar lejos de los sonidos ya que eso le provoca bastante daño a su cuerpo. Así que todo el mundo que estas familias conocían ya no existe más. Como dato adicional, esta película está basada en un libro, por lo cual puedes leerlo si quieres tener otro punto de vista. En lo personal sí me gustó esta película titulada Dejar el Mundo Atrás. Realmente tiene mucho misterio y la tensión se siente por varios momentos, y creo que yo hubiera preferido más de eso en lugar de tener otro tipo de escenas. Pero bueno, a esta película yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Dejar el Mundo Atrás. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.